Continuamos con los videos de Winning Eleven Nine. Venga, vamos a la condición física. Listo. ¿En qué lugar vamos? Vamos en el octavo lugar. Vamos al siguiente partido, en la Copa de Uno. Como les decía, tenemos 12 puntos en el partido de la Copa. Vamos contra el Sevilla. 12 puntos, el principal objetivo es salvarse del descenso. En y marcha. ¿Por qué no? Atacando desde poder la clasificar derecha, a las competencias. Y de izquierda a derecha, ML United. Se adelantó. Equipo. Ese fue poco preciso. Samoa. Buena entrada. El jugador cayó y lo tumbaron dentro del área. Penal, señores. Viene Ordaz. Gol. Vas ganando 1-0. 1-0, minuto 9. ¿Qué impacto crees que tendrá ese gol en el juego, Iñaki? Y falta de Ordaz. Va a tener una importancia tremenda en el resto del partido. Y la defensa supo ir realmente cómo presionar y robar el balón. Buena oportunidad para contraatacar aquí. La pelota excelente, Hanson. La línea. Y la pelota sale de nuevo. En el Cafú. Se fue muy lejos. Buena oportunidad para pegarle. Tiro centro. Y la falló. El disparo salió desviado por la derecha. Burchet. Iñaki, este Palo. Partido ha empezado a un ritmo endiablado. Espeja sí, el portero y... Será difícil, Juan Carlos, que se mantengan así todo el partido. Speed. Buena acción defensiva para quedarse con la posesión de la pelota. Y la retiene el portero. Hace autogol. Despeja el portero y... En Girsen. Prueba suerte desde ahí. Cerca el tiro. Le entra. Este saque es peligroso para la excelente defensa. Speed. Cerca del tiro de esquina. Pablo. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Se han escapado por la banda. La ponen en el área. Cerca no, Luis Fabiano. La intención era buena. Bonano. No haya tenido suerte, pero hizo bien en encontrar espacio para disparar. Speed. Entrada perfecta deslizándose. Excelente Burchet. Lo lanza lejos. Pueden pegarle al balón y... desde la izquierda. Nada. Martí. 5 minutos para que acabe la primera mitad. Dispara desde larga distancia. ¿Recuerdas? Era un disparo difícil, pero el portero respondió bien. La altura era la correcta, pero no había suficiente potencia en ese tiro. Añaden 3 minutos. Tiempo agregado. Necesita encontrar a quien centrar. Excelente, Lieberman. El juego de ambos equipos está ahora muy trabado. Bastante fácil. Se queda un golazo Ordaz. Sale jugando el portero y... El pitido se del terminó el primer tiempo. El final de este primer tiempo. Iñaki, ¿qué opinión te merece? Empieza el segundo. Los jugadores han vuelto del descanso y la segunda parte ya está en marcha. Ambos entrenadores empiezan la segunda parte con los mismos jugadores que la primera. Falta sobre Burchet. ¿Quién le puede pegar? ¡Gol!
Noris Agin. Puede que coja. Viene el tiro. Esa cerca. Sergio Ramos. Sale jugando el portero. Javi Navarro. Daniel Alves. Fernando Sales. Están avanzando bien por la derecha. No parece Entró. Que sea un mal balón. Speed. El objetivo es llegar al área contraria con rapidez. La lanza por encima del portero. Se fue, de un golazo. Hansun. Bueno, vamos por otro gol. Equipo. Gol de vaselina, pero no tuvo ahí mucha suerte. Parece como si ningún equipo fuera capaz de hacerse con el control del juego. Es saque de esquina. Tiro de esquina. Va al centro. Centro. Ahí. Y la defensa. Y despeja la defensa. Ambos equipos pelean mucho por la posesión del balón. Aquí la defensa debe estar concentrada y marcar bien al rival. Ganaron de nuevo la posesión de la pelota. La defensa supo ir realmente cómo presionar y robar el balón. Cerca el jugador. El defensa lateral izquierdo necesita ser ¿Entró? Muy rápido. Nada. Están en posesión del balón por el lado izquierdo. Intenta uno. Y el rebote. Tiro centro, nada. Forzaron saque de banda. Qué buena jugada, pero la fallaron. Es córner, buena ocasión. Tiro de esquina. La lanzó Stein. No encuentran el modo de traspasar esta defensa. Speed. Una falta que no quiso marcar el árbitro. Una gran falta. Nos vamos a los últimos 5 minutos. Jesuli. Y me lo va a vengar. Centro. Está libre por el Cerca centro. Cerca el empate. Sevilla. ¿Sabes? Si los delanteros hubieran sido acosado, creo que fueron dos minutos. Haber sacado algo en limpio. De todas formas, es córner. Y todavía tenemos otra sustitución. Última jugada. En ese SU. Han hecho un cambio, ¿cómo lo ves? Han metido a un delantero y el entrenador querrá reforzar la línea delantera y ser un poco más agresivo. Y el colegiado pita. Y victoria, señores. Ganaron en casa este encuentro en un ambiente de gran expectación. Vamos al siguiente partido. Partido número 10. Vamos otra vez contra el Sevilla. En equipo. En marcha. Han cambiado su sistema táctico al 4-3-3. Atrapó limpiamente. El guardameta avanzó Bonanno. Se hizo con la pelota. Vámonos. La perdió. Speed. Fácil para el portero. Palop.
Martí. Aquí la defensa debe estar concentrada y marcar bien al rival. Qué buen pase. Se metió. Fuera de lugar. Zidane. Centro. 15 minutos transcurridos del primer tiempo. Buen manejo de la pelota. Están metiendo presión a la defensa. Entra ahora. Y qué buen golazo, señores. ¡Espléndido! ¡Qué golazo! 1-0. Vamos a ver la repetición. Todo el espacio. Le pega y qué buen gol. 1-0, minuto 17. ¿Cómo cambiará los planes del entrenador, Iñaki? Bueno, no deberían cambiar. Todavía tienen tiempo y la clave está en aprovechar las oportunidades. Deja la defensa. Mantiene la posesión. Entrada perfecta deslizándose. Ambos equipos pelean mucho por la posesión del balón. Va a probar. Y está cerca el Sevilla. El segundo. Speed. Messi. Casi 30 minutos de juego. Y va a tirar a romper. Y cerca de un golazo Ordaz. La intención no fue mala. Yo creo que un empate ahí habría cambiado el rumbo del partido, Iñaki. Yo también lo creo. Lo que quieren ahora es igualar, pero necesitan estar acertados. Pero ese Iñaki Juan Carlos. Minuto 31. Zidane. Vamos perdiendo 1-0. Se anticipó muy bien para cortar el balón. Messi. Esa entrada es muy fuerte. La robó. Adriano. Centró. Martí. Vamos hacia los últimos minutos de la primera mitad. Avanzan con rapidez ampliando el campo. No, cortaron el pase. Vamos, Messi. Esto puede ser interesante. Saque de esquina. Tiro de esquina. Tiempo agregado. Creo que decía un minuto. ¿Podrán transformarlo? Lo ganó en el aire. Estuvo cerca. Ese balón. Ordaz. Iñaki, una magnífica oportunidad para empatar el partido. Sí, despeja el portero y... Ese fue poco preciso. Se termina el partido. Primer tiempo. Iñaki. Vamos al segundo. Veremos qué nos ofrece la segunda parte. Ningún entrenador ha hecho cambios. Cafú. Alejó el peligro. Adriano. Ambos equipos están todavía peleando por la pelota. Centrar bien es importante. Están buscando la igualada. El marcaje es muy severo y no hay espacios libres. Y le pega fuerte. Buen intento, pero sin mucha precisión en el tiro. Estamos llegando, pero quizás no tiene. No le estamos metiendo. Es una pena que su esfuerzo. Despeja el portero ahí. Ahí Torocio. Qué buen pase. Solo queda batida al portero. Es por bajo y tira. Y gol, señores. El segundo. Eso es gol. Un tanto preciso. Vamos perdiendo 2-0. ¿Tú crees que este partido tiene ya un único dueño? Bueno, creo que ha sido la defensa la principal culpable de esta situación. Iñaki, tú que sabes mucho de esto, ¿tienes idea de ¿Centro? Por qué han decidido hacer ese cambio? Mira, parece que quisieran jugar sin riesgos y sobre todo garantizar la victoria. La buena presión defensiva logró su objetivo. Han transcurrido casi 75 minutos de partido. Posibilidad de mandar aquí un buen centro. Falta fuera del área.
con efecto y dirigido a portería. Cerca Messi. Muy escasos milímetros del larguero. Bueno, la multitud estaba en minuto 76. Estarán preguntándose. Estamos perdiendo 2-0. Al fondo de las mallas. Bien cortado el pase. Golpea. Se esfumó el peligro. Tiene que reaccionar la defensa. Y todavía tenemos otra sustitución. Un equipo. Messi. Maresca. Fernando Sales. Buen manejo de la pelota. Están metiendo presión a la defensa. Solo 5 minutos para que acabe el partido. Buen pase y ocasión para cerca el tercero. Luis Fabiano. El pase fue bueno porque vio a su compañero. No, banano. Correcta, pero me hubiera gustado ver un disparo mejor. Es falta. Falta sobre el enfoque. Posesión perdida. Adriano. Está siendo tiempo agregado. Muy reñida entre ambos minutos. Equipos. Fernando Sales. Messi. Speed. Así termina el partido. Y derrota, señores. Al final no consiguieron nada de este encuentro. Vamos al siguiente partido. Partido número 11. En equipo. Vamos contra Athletic Club. Y empezamos. Y finalmente comienza el partido. Atacando desde la derecha, Athletic Club. Y de izquierda a derecha, ML United. Arriaga. Bordas. Javi González. Le han hecho falta. Falta fuera o dentro. Fuera del área. Marcador con este tiro libre. La perdió. Le entra. Buena acción defensiva para quedarse con la posesión de la pelota. Aquí viene el tiro. Y gol, señores. Un gol. Vas ganando 1-0. Gol magnífico. Buen pase. Buena definición. Primer. 1-0, minuto 13. Este gol invita a sestear un poco. La cuestión es si van a poder mantener esta ventaja. No lo puede fallar. Que buen pase. Esto excelente, será saque Maco. De lateral. Maco. Interceptó bien el balón ahí. Arriaga. La gran habilidad con la pelota favorece el contraataque. Y le pega fuerte. Intentó. Y estuvo cerca de Arriaga. El pase fue bueno porque vio a su compañero en posición correcta, pero me hubiera gustado ver un disparo mejor. Maco. Atrapó limpiamente. El guardameta avanzó y se hizo con la pelota. Despeja el portero y... Estamos a punto de llegar a la primera media hora. Pablo Urbaiz. Interceptó bien el balón ahí. La contra gana fuerza por el momento.
Están en posesión del balón por el lado izquierdo. ¿Podrá lanzar un buen centro? Ahí. Los marcajes son muy precisos y hasta ahora funcionan bien. Pablo Orbáez. Ahí utilizó bien su cuerpo. Es una cerca gran del autogol. Este saque de esquina. En el Hansen. La lanzó alta. Ahí. Están avanzando bien por la izquierda. Centro. El guardameta la tapó. Fue un buen centro, pero no pudo engañar al portero. Tiempo agregado. 2 minutos. Se descuidó. Suena el pitido y del colegio. Termina el primer tiempo. Ricky, ¿qué piensas por ahora? Empieza el segundo. Los jugadores han vuelto del descanso y la segunda parte ya está en marcha. Juegan los mismos en ambos equipos, así que no hay cambios en la segunda parte. Y ahora pasan al contraataque. La defensa supo ir realmente a presionar y robar el balón. Espósito. Stein. Centro. Bordas. Echeverría. Recibe la devolución. Tico. Espósito. Se escapan por la banda. Ahora podrías entrar. Es saque de esquina. Tiro de esquina. Einstein. Al centro. Lo intenta de cabeza. Oh, y gol, sí, señores. Entró. Vamos 2-0. Han incrementado su ventaja hasta 2 goles. Excelente. 2-0, minuto 68. Dime una cosa, Iñaki, ¿te gusta el partido hasta ahora? Mucho. Este equipo confía cada vez más en sí mismo. Ese corte fue magnífico. Abriendo bien el juego y avanzando con rapidez. No se entendieron entre ellos. Echeverría. Oleni. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. Speed cometió falta. Falta sobre Speed. Últimos cambios. Ha despejado. Y lo intenta. Y se acuerda de su gol. Reaccionó con rapidez y despejó el balón a córner. Balón perfecto para cabecear. Creo que el portero sabía que se iba alto. Speed. Sacaron bien ese córner buscando al compañero. Lástima. Minuto 85. 2-0 ganando. En los últimos 5 minutos. Iraola. Guerrero. Javi González. Que va en pase y... ¡Y va a puerta! Si le sale un buen centro, pueden acortar distancia. Saque de banda para nosotros. Pitó el final. Y se termina el partido. Victoria. Es un resultado agradable y sorprendente para los jugadores. Siguiente
siguiente partido en el próximo video. Que lo grabamos, vamos en el séptimo lugar con 15 puntos. Y listo. Gracias por ver el video. Saludos.